terminó, mujer, va a tener que hacer sus defensas. 50 minutos ve, y contando es lo que queda para que los aplicadores, los desarrolladores, perdón, tengan que defender sus aplicaciones. Así que bueno, ya en las palabras de Andrés queda claro que hay un desarrollo y que hay una búsqueda por parte también del gobierno, en particular en el caso chileno, de ir liberando más datos, porque ojalá que esto también esté en otros países funcionando de este modo. ¿Cómo estará en Perú? Vamos a ver qué nos cuentan. Está, ¿quién estará por ahí en línea? Está Juan Carlos, ¿o quién está en este minuto guiando la transmisión por allá? Buenas tardes. Hola, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Kiko Mayorga aquí desde la escuela, permítame, Todo bien por acá, queremos saber cómo están ustedes y dejarlos en este caso ya con el mando de la transmisión durante algunos minutos para que nos pongan al día de lo que está pasando en Perú y sobre todo con lo que nos contaban ayer, quedamos muy enganchados sobre el trabajo que se estaban haciendo, en particular con el tema de tránsito, de transporte público, que sabemos que es uno de los focos de interés en Perú. Perfecto, bien, bueno, revisamos un poco el panorama también de cómo, digamos, calza esta competencia en este momento aquí. Los temas son muy importantes para todos nosotros, obvio, pero aquí en Perú tienen matices particulares. Estamos hablando de seguridad y aquí hay varios grupos que están trabajando el tema de seguridad vial como parte de la seguridad, ¿no? Pero en tema de educación, hay aquí un grupo que está trabajando alrededor de la OLPC y alrededor de unos datos de uso que consideran son datos públicos. Y bueno, la OLPC, para los que no saben, es una computadora educativa de la cual el Perú compró más de 500.000 en los últimos 3 años. Entonces, este grupo está intentando generar una manera de monitorear el uso y también la actualización del software hecha en forma, digamos, con conectividad asíncrona, porque lo que sucede con estas computadoras es que el 99% de ellas no se conectan a Internet. Entonces, esta es una aplicación de datos vinculada a la educación en un escenario muy, pero muy particular, ¿no? Distinto al de la conectividad. Y bueno, como les contaba ayer un poco también en el tema del gasto público, hay en Perú una gran discusión que en realidad tiene como 5 años, y es que el presupuesto ya asignado para diferentes ministerios y para los gobiernos regionales no se ejecuta completamente, es decir, en promedio se debe andar por un 60% de ejecución de los presupuestos anuales. Entonces, eso aquí despierta un interés en esa línea. Incluso tenemos aquí a Oscar Capuñay, que nos va a contar un poco sobre el proyecto que están haciendo en relación al gasto público. Él viene desde Chiclayo con un equipo que se han venido acá y nos va a contar un poco. Vamos, Oscar. Hola, bueno. El grupo ya prácticamente hemos terminado la aplicación web. Estamos ya haciendo las últimas pruebas. La aplicación tiene que ver con justamente la parte del presupuesto público. Ya hemos hecho varios reportes y también varios gráficos comparativos que van a servir para que los ciudadanos puedan enterarse y tener acceso muy fácil a la información. ¿Y por qué en particular ustedes en Chiclayo están trabajando esto? ¿Por qué crees tú que este grupo viene así de Chiclayo? ¿De dónde salen? ¿De dónde trabajan? ¿Cómo llegan a conocer este evento? Bueno, el evento lo conocemos por Twitter, me enteré por Twitter. Yo soy profesor de la mayoría de los integrantes del equipo y los animé a participar, así que dejamos todo en Chiclayo y nos unimos para acá para concursar. También han habido algunos miembros del equipo que ya por cuestiones de trabajo no han podido venir, pero igual todos han estado muy animados para participar. Decidimos también desarrollar la aplicación de presupuesto público porque recogimos de alguna manera ese malestar que tienen las personas de que las autoridades tienen un presupuesto designado, pero no todo el presupuesto lo utilizan. Entonces, lo que nosotros buscamos es que las personas tengan acceso a esa información y también puedan participar a través de la web y dar sus opiniones, sus sugerencias, ¿no? Todo relacionado con el presupuesto. Bueno, es una forma de que los ciudadanos se hagan escuchar y que las autoridades puedan recibir
todas las opiniones, el malestar, también de repente, o las felicitaciones en caso de que puedan cubrir todo el presupuesto, las autoridades van a tener una mayor comunicación, van a poder recibir las felicitaciones y las quejas de los ciudadanos en cuanto a su labor, en cuanto a la administración del presupuesto. Súper. ¿Y cómo va? ¿Listo para la presentación? Sí, estamos listos. Ahora vamos a lanzarlo por internet, lo vamos a publicar. Y ya esperamos el programa para que pueda hacerle valor. Súper. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Vamos un ratito. Bueno, entonces, este es uno de los casos de digamos, una aplicación para datos de gasto público, ¿no? Tal vez voy a hablar un poco sobre las aplicaciones de seguridad vial, de las cuales hay varias, pero bueno, entre aquí a buscarlos para que vengan a la entrevista, todos están súper concentrados trabajando y bueno, hace un rato estaban aún dormidos, así que son las 10 de la mañana. Entonces, claro, para entender un poco el porqué de estas aplicaciones, ¿no? En Lima, por ejemplo, no es como otras ciudades en donde se tiene un sistema de taxis, por ejemplo, organizado, con taxímetros o, digamos, con cierta formalidad, un nivel de formalidad, ¿no? Aquí lo que hay es un mercado libre, abierto, donde cualquiera se compra un auto y empieza a taxear, ¿no? Entonces, bueno, sí tiene muchas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, desde el no control de la calidad de los choferes, que en realidad deberían cumplir con ciertos permisos y con una licencia, un seguro, ese tipo de cosas, eso está controlado por una empresa, entonces aquí es un poco una selva en donde cualquiera sale a hacer taxi, ¿no? Entonces, eso te puede afectar a nivel de seguridad de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando tomas un taxi y el taxi se desvía, se va a otro lugar y te roba, ¿no? O de repente te subes a un taxista que no tiene licencia de conducir, ¿no? O un taxista que no paga su seguro de accidentes, se estrella y sucede mucho, hay muchos accidentes aquí. Entonces, luego ese accidente no va a ser cubierto por ningún seguro, ¿no? Y luego es increíble, pero de esos casos vemos muchos en las noticias. Y lo que sucede es que no se lo van a cambiar, hace mucho tiempo que esa situación es así, ¿no? Entonces, bueno, creemos que los ciudadanos mismos, y eso es un poco lo que se vocea acá, creemos que los mismos ciudadanos son los que van a poder, digamos, fiscalizar el correcto cumplimiento de las diferentes normativas que haya alrededor del taxi, porque si hay normativas, lo que pasa es que no se respetan, ¿no? Bueno, de esa temática hay como cuatro aplicaciones que se están desarrollando, algunas vinculadas más a la seguridad personal, otras más a la seguridad vial, y bueno, en realidad son cosas muy, muy interesantes.